Vishnu Pat Jai. Paramahamsa Paribraya Kacharya Stotara Sata, su divina gracia. Hace Bhaktivedanta Swami Sila Prabhupada Ki. Namacharya Sila Haridas Thakur Ki. Premsiko Hosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sila Advaita Gadadhar Shivasa Vibhur Bhaktavinda Ki. Sila Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki. Sri Vrindavan Dham Ki. Sri Mayapur Dham Ki. Nilachal Jagannath Puri Dham Ki. Jamuna Mai Ki. Ganga Mai Ki. Tulasi Maharani Vrindadevi Ki. Srimad Bhagavatam Ki. Toda gloria a todos los devotos reunidos. Toda gloria a todos los devotos reunidos. Toda gloria a todos los devotos reunidos. Toda gloria a Shiguru y Shigoranga. Leemos el Srimad Bhagavatam, canto quinto, el que es conocido como el ímpetu creativo, capítulo noveno, versos 18, 19 y 20. Las glorias de Yada Bharata. Uy, qué pequeñito lo tengo. No sé por qué. ¿Te quieres el libro? No, lo puedes coger vosotros. Vale. Ya está, lo he hecho más grande. Hay que todos en castellano, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué número has dicho? 17. Capítulo 9, verso 18. Brishama marsa rosa de sarabasa vilasita brukuti vita pakutila. Damstra runek sanatopati bayana kavadana hantukam mevedam mahataha samati samram bena vimunchanti tata upatia papillasam dustanam tenaiva sina vikrina shishus nam galat shravantam ashrik asavam Atiusnam sahaganena nipiyati panamada vigvalocha istaram swa parsadai sahajago nanartacha vijaharacha sira kandukalilayam. ¿Alguien más? Traducción. Sin poder tolerar las ofensas cometidas, la enfurecida diosa Kali, con los ojos como relámpagos, mostró sus feroces colmillos. Sus enrojecidos ojos resplandecían mientras mostraba su temible aspecto. Manifestando un cuerpo aterrador, parecía dispuesta a destruir toda la creación. La diosa saltó con violencia del altar y decapitó rápidamente a todos los dacoits con la misma... Dacoits son bandidos... con la misma espada con la que llevaba intención de matar a Yada Bharata. Después comenzó a beber como si fuese alcohol la sangre caliente que brotaba de los cuellos decapitados de los dacoits, embriagándose en compañía de las brujas y demonias que habían venido con ella. Ebrias de la sangre bebida comenzaron a cantar a grandes voces y danzaban como si se dispusieran a aniquilar el universo entero, al mismo tiempo que jugaban con las cabezas de los bandidos, lanzándoselas como si fueran balones. ¡Madre mía! ¡Qué fiesta! ¡Cali! Una clase para abajo. Significado. En este verso resulta evidente que los devotos de la diosa Kali no gozan en absoluto de su favor. La tarea de la diosa Kali es matar y castigar a los demonios. La diosa Kali, Durga, se dedica a decapitar a muchos demonios, dacoits, y otros elementos indeseables de la sociedad. Pasando por alto el cultivo de conciencia de Krishna, la gente necia trata de satisfacer a la diosa ofreciéndole cosas abominables, pero, en última instancia, a la menor desviación en la adoración, la diosa castiga a su adorador, quitándole la vida. Las personas demoníacas adoran a la diosa Kali para obtener beneficios materiales, pero los pecados que cometen, sobre texto de esa adoración, no se les perdonan. En particular, están prohibidos los sacrificios humanos o de animales ante la deidad.
Bueno, yo me creí, no sé, me hice un lío y al final Maharaj me dijo que leyera los tres versos. Me creía que este verso no tenía significado. En fin, pero bueno, la cuestión es que Maharaj me ha dicho que lea los demás también. Eva me va kalo mahat avira chati krama kashnienat mane palati. Traducción. Cuando una persona envidiosa comete una ofensa ante una gran personalidad, siempre se le castiga del modo que se ha mencionado. Y el siguiente. Na va etat visnudata mahat adbutam yat asam brahma swasiras chedana apatite pivimukta dehadiatma bhava sudrida hridaya grantinam salvasatva sukhrit atmanam nirvairanam saksat bhagavata nimisarivara yudena pramatena taistair bhavai parira kshyamananam tatpada mulam akutas chit vayam upasritanam bhagavata paramahamsanam. Bueno, traducción. Sukadeva Goswami dijo entonces a Maharaj Sukadeva Goswami dijo entonces a Maharaj Pariksit: oh Vishnudatta, la suprema personalidad de Dios, quien lleva su disco, el chakra Sudarshan, y actúa como tiempo supremo para matar a los demonios y dar la protección a sus devotos, siempre protege a aquellos que saben que el alma es diferente del cuerpo. Estando liberados del indestructible nudo del corazón, siempre están ocupados en el bienestar de todas las entidades vivientes y nunca piensan en hacer daño a los demás. Esos devotos siempre se refugian en los pies del loto del Señor y, debido a ello, no se agitan bajo ninguna circunstancia, incluso si se les amenazan con decapitarles. Para ellos, eso no supone nada excepcional. Significado. Vemos aquí algunas de las grandes cualidades del devoto puro, de la Suprema Personalidad de Dios. En primer lugar, el devoto está firmemente convencido de su identidad espiritual. Nunca se identifica con el cuerpo. Está firmemente convencido de que el alma espiritual es diferente del cuerpo. Por consiguiente, no siente temor de nada. Incluso si su vida se ve amenazada, él no siente el menor temor. No trata como enemigos ni siquiera a sus enemigos. Esas son algunas de las cualidades de los devotos. Siempre dependen de la Suprema Personalidad de Dios y el Señor siempre está deseoso de darles plena protección en toda circunstancia. Podemos leer los versos de nuevo. Sin poder tolerar las ofensas cometidas, la enfurecida diosa Kali, con los ojos rojos como relámpagos, mostró sus feroces colmillos. Sus enrojecidos ojos resplandecían mientras mostraba su temible aspecto. Manifestando un cuerpo aterrador, parecía dispuesta a destruir toda la creación. La diosa saltó con violencia del altar y decapitó rápidamente a todos los dacaits con la misma espada con la que llevaban intención de matar a Yadavadatta. Después comenzó a beber, como si fuese alcohol, la sangre caliente que brotaba de los cuellos decapitados de los dacaits, embriagándose en compañía de las brujas y demonias que habían venido con ella. Ebrias de la sangre bebida, comenzaron a cantar a grandes voces y danzaban como si se dispusieran a aniquilar el universo entero, al mismo tiempo que jugaban con las cabezas de los bandidos, lanzándoselas como si fueran balones. El otro. Cuando una persona envidiosa comete una ofensa ante una gran personalidad, siempre se le castiga del modo que se ha mencionado. Sukadeva Goswami dijo entonces a Maharaj Pariksit: oh Vishnudatta, la suprema personalidad de Dios, quien lleva su disco, el chakra Sudarshan, y actúa como tiempo supremo para matar a los demonios y dar protección a sus devotos, siempre protege a aquellos que saben que el alma es diferente del cuerpo. Estando liberados del indestructible nudo del corazón, siempre están ocupados en el bienestar de todas las entidades vivientes y nunca piensan en hacer daño a los demás.
Esos devotos siempre se refugian en los pies del loto del Señor y debido a ello no se agitan bajo ninguna circunstancia, incluso si se les amenazan con decapitarles. Para ellos eso no supone nada excepcional. Oman yenati mirandasya yenan yana salakaya chaksurum militan yena tasmaisri gurave namaha. Si Chaitanya Mahanovistam stapitan yena bhutale, swayam rupa kadamahyam dadati swa padantikam, bandeham siguru siyuta padakamalam, sigurum vaishnavamscha, sirupam sahagayatam sahagana raghunatam vitantam sajivam, sadvaitam sabadutam parijana sahitam krishna chaitanya devam, sirada krishna padam sahagana lalita sri visakam vitamscha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate, Gopesha Gopika Kantara Adha Kantanamostute, Tapta Kanchana Gorangi Rade Vrindavanishvari, Prisavanu Sute Devi, Pranamami Haripriye, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Si Advaita Gadadhar Sivasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bien, ahora mismo mientras leía otra vez estos tres versos ha habido algo que me ha llamado la atención, que antes no me paré a pensarlo. Y es en el último verso que dice, estando liberados del indestructible nudo del corazón. Esas personas, los Vaishnavas, las personas que están completamente entregadas a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, con sentimientos, con deseos simples y nada más que satisfacerle, el nudo que nos mantiene atados a este mundo material, que es la causa de los sufrimientos, ya no existe, se disuelven automáticamente. No, para esas personas el mundo material, incluso aquí dice, no se agitan bajo ninguna circunstancia, incluso si se les amenaza con decapitarles. No se agitan. ¿Por qué? Porque comprenden que no son el cuerpo material. Están identificados con ese deseo imperativo de complacer a Krishna. Yo soy tuya, yo soy tuyo, Krishna. Soy tu parte, soy tu sirviente eterna. No, mi vida, mi existencia no tiene otra función. Y por lo tanto, como ese deseo es tan llameante, tan imperativo, lo demás no les afecta, no se identifican con su cuerpo. Lo importante para ellos es el deseo de complacer a Krishna. Y comprendiendo que Krishna es la causa de todas las causas, aham sarvasya prabhavamata sarvam prabhartate, ¿no? Yo soy la fuente de todos los mundos, de todas las energías, tanto las materiales como las espirituales. No solo las espirituales, las materiales también. Por lo tanto, si yo soy tuya y tú eres el controlador de todo, lo material y lo espiritual, no tengo ningún peligro, porque estoy en tus manos. Como un niño en las manos de sus padres, no tiene ningún peligro. Puede saltar una zanja, que le podría dar miedo saltarla, porque está en las manos de sus padres, ¿no? Y no tiene miedo. Entonces eso, liberarnos de ese indestructible nudo del corazón, ese deseo acérrimo de actuar para mi propio beneficio, mi propio plan, independiente. Y en el significado Prabhupada habla de las cualidades del devoto puro. Dice, en primer lugar, el devoto está firmemente convencido de su identidad espiritual. Lo que estábamos hablando. Nunca se identifica con el cuerpo. Está firmemente convencido de que el alma espiritual es diferente del cuerpo. Por consiguiente, no siente temor de nada. Lo que nos da miedo son las posesiones materiales, nuestros deseos separados de Krishna, de conseguir placer, felicidad, fama, amistades, ser el centro. Eso es la causa del temor. Eso causa temor. ¿Por qué? Porque nadie nos puede asegurar que esos deseos vayan a fructificar. Nunca se sabe lo que va a pasar. Incluso grandes magnates de repente
pierden su capital. Ahora, durante la pandemia, lo hemos visto en tantos lugares, en todo el planeta, en realidad, ¿no? Un montón de tiendas que estaban establecidas, negocios, empresas, se han derrumbado, ¿no? Y tenían prosperidad, riqueza. O sea, las posesiones materiales y los deseos materiales son causa de sufrimiento, de incertidumbre. No es seguro lo que va a pasar. Y en contraposición, los devotos siempre dependen de la Suprema Personalidad de Dios. Y por eso, como el devoto siempre está dependiente de la Suprema Personalidad de Dios, lo que tú quieras. Como el caso de Yadavarat, le habían cogido esos dacois y le iban a ofrecer ante la diosa Kali, ¿no? Pero él se identificaba como Krishneras Varuhai, Jiveras Varuhai, Krishnera Nityadas, eterno sirviente de Krishna, yo soy tu sirviente. Y tú eres el que lo está dirigiendo todo, entonces ¿de qué de tener miedo? Estaba ahí, pues en las manos de los dacois, no se agitaba. Esto es algo que algunas personas, cuando vienen peligros, el otro día estaba escuchando una clase que decía que cuando venían momentos difíciles perdían el centro, ¿no? La atención. Pero otras personas, cuando hay un peligro grande, y no sé, será diferentes. Pero a mí me sucede que cuando hay un peligro, como sé que no tengo potencia de por mí misma, no queda otra que centrarse en Krishna, no queda otra. Ya nos pone las dificultades para eso, para que nos entreguemos a él. Y entonces, a mí es otra cosa que me gusta meditar, que lo medito, que lo vivo también, ¿no? El miedo llama al peligro. Cuando tenemos miedo, es que nos queremos proteger. Y cuando nos queremos proteger, es que tenemos algo. Y si tenemos algo, entonces nos quieren atacar. Eso me pasó con un perro cuando era niña. Me di cuenta que si tenía, y aquí hace poco, hace no mucho, hace 2 años a lo mejor, antes había aquí unos perros, ¿cómo se llaman? Schnauzer. Era la madre y 2 hijos. ¡Wow! ¡Qué perros! Era de un vecino que tenía esos perros y estaba por media comunidad, pues eso, todos con miedo, especialmente los niños, claro. Y un día me encontré, estaba cantando las rondas en un camino de estos que hay aquí un poquito más arriba, y estaba ahí la madre y los 2 hijos o hijas, ¿no? La pizzería. Se me puso el corazón helado, se me heló la sangre. Y ya me acordé de cuando me mordió el perro, ya sé lo que hay que hacer. Y simplemente no identificarte con nada de todo eso, no identificarte con el... que le salía baba al perro. Como si no lo viera, como si fuera uno de mis hijos que se ha puesto de mal humor. Bueno, ya se lo pasará, ¿no? Y nada, y el perro acabó cogiéndome la punta del sari, haciéndome así el sari. Como decía, venga, vamos, corre, corre, que vamos a jugar. Sí, yo digo, bueno, gracias porque se te haya pasado, pero no voy a jugar contigo. Y poco a poco, con la sangre todavía fría y helada, me fui del lugar, ¿no? Pero si hubiera tenido miedo, me habría mordido, segurísimo, segurísimo. Porque cuando tenemos miedo, queremos proteger algo. Y así es. Entonces, este es el caso de Yadavarata. Yadavarata no tenía ningún miedo, no tiene ninguna posesión, nada, no estaba identificado en absoluto como controlador y disfrutador, ¿no?, de sus actos, y en absoluto. Se identificaba plenamente como eterno sirviente del Señor. Y esa es la mayor gloria que podemos tener en este mundo materialista, este de comercios y de intereses. Pues ser sirviente es como, pues algo, pues que no se desea. ¿Quién quiere ser sirviente? ¿No? Todo el mundo quiere ser dueño de sí mismo. Pero el sirviente goza de las riquezas del amo. Esto lo hemos visto, ¿no? En las casas donde hay sirvientes, los sirvientes gozan de las mismas facilidades que tiene el amo. Viven bajo el mismo techo, con la misma calefacción.
misma comida. A veces más. Bueno, también trabajan los sirvientes, están ahí trabajando en la casa del amo, ¿no? Pero, y se les quiere como se quiere igual a otro miembro de la familia, lo hemos visto, es así. Se les quiere tanto, porque quieren tanto a los amos, esto a principios de, a mediados del siglo pasado, todavía se veía, ¿no? Que los sirvientes querían tanto a los amos que se volvían parte de la familia, prácticamente hablando. Se les quería tantísimo, porque ellos nos querían tantísimo a las personas con quienes para quienes estaban trabajando. Y ese es el problema, que hoy en día nadie quiere ser sirviente y no nos damos cuenta que todos somos sirvientes. No hay nadie que nos sirva a alguien. Si no quieres servir a nadie y estás solo en el mundo, pues sirves tu falso ego, la falsa identificación. Te crees que eres este cuerpo y sirves al cuerpo. O sea que no hay escapatoria, somos sirvientes. Esa es la naturaleza del alma. Y en Liberas Varubhai Krishnera Nityada, somos eternos sirvientes de Krishna y podemos servir a Krishna de dos maneras. Como los dacoits o como Yadavarata. Creyendo que somos los controladores, que tenemos derecho a utilizar lo que nos rodea como para nuestra propia conveniencia, o para servir a Krishna. O sea que, ¿cómo era la canción esa que distribuíamos en Sankirtan? O eres parte del problema, o eres parte de la solución, había una canción que los devotos hacían canciones y luego las que tenían todo su mensaje espiritual, su punto. Y es así, ¿no? Somos parte del problema, nos enredamos en este mundo material intentando ser felices, separados de Krishna, y ese es el problema. O somos parte de la solución, nos identificamos como almas eternas, sirvientas de Krishna. Y siempre lo somos, en realidad, no hay escapatoria. El alma siempre, eternamente es parte de Krishna. Liberas Varupa y Krishna era Nitya Das, eternamente sirvientes. Los necios sirven a Krishna desde, por medio de su energía ilusoria, maya, este mundo material. Se ponen a trabajar en una empresa con el propósito de volverse ricos, de tener una casa, una familia bien atendida, no pensando en Krishna. Nada, simplemente para ser famoso, rico y potente, ¿no? Y felices. Y eso es una forma de servir a Krishna también, porque este mundo material tiene unas leyes y un funcionamiento, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que ejecutar alguna acción que es, finalmente está manteniendo este universo material, ¿no? La gente trabaja y pues toda la sociedad está ocupada en eso, en mantener este status quo, ¿no? De la sociedad capitalista hoy en día, ¿no? Entonces podemos servir así, sirviendo la energía ilusoria o sirviendo la energía divina de Krishna. A través de ya sea servir a Maya, Mahamaya, la energía que domina este todo el cosmos material, Kali. Se dice, en Bengala hay una gran cultura a la adoración de Kali, ¿no? Y se la ve como una madre. En otras partes se le ve destructora y es así porque es una de las energías de Shiva y Shiva se encarga de la destrucción. Y sin embargo, especialmente en Bengal, Orissa y en algún otro lugar, pocos lugares, no hay muchos lugares en India que la ven como madre del universo. La ven como madre. Y el adorador se ve a sí mismo como un niño. Y entonces incluso ante el mayor peligro, un niño está a salvo, porque se refugia en su madre. Y por eso en Bengal se la adora con ese espíritu de yo soy tu hijo, ayúdame, madre, ayúdame. También se la adora pues eso por
conseguir opulencia material. Me parece que lo decía en uno, en alguno de los significados o en el, alguno de los textos. Sí, la gente que desea, pues eso, opulencia y satisfacción, adora a la diosa Kali y le ofrece cosas abominables porque están en ignorancia. Pero si cometen el más pequeño error, aquí pone Prabhupada, pero en última instancia, a la menor desviación en la adoración, la diosa castiga a su adorador quitándole la vida. La vida. Y eso es lo que les pasó aquí a los bandidos. Cometieron, no un pequeño, cometieron un grandísimo error. Sin comprender. Claro, se dice que a menos que uno tenga visión, el, ojos de, con el, del conocimiento, no puede identificar quién es un sabio. No se puede identificar. El caso de Yadavarata era extremo, porque él hasta prefería hacerse pasar como un indigente, ignorante, analfabeto, sordo, mudo y ciego prácticamente, a caer en peligros, ¿no? De intentar utilizar las facilidades que nos da Krishna para nuestra propia conveniencia personal. Y por lo tanto, él se hacía como un inepto. Y por eso los dacois le confundieron como, pues eso, un hombre animal, se describe aquí, ¿no? Como un... ¿Cómo se llaman las personas? Un enfermo mental. Sí, un enfermo mental. Un discapacitado, una persona discapacitada. Y entonces, pues eso, no tiene valor para ellos. Con tan grande era el deseo de poder y de prestigio y de satisfacción que no podían ver. El deseo material no nos permite ver. Por eso el devoto ora al maestro espiritual Oman Yenati Miranda Sia Yanan Yanas Alakaya Chaksurum Militan Yenatas Maishri Guravena Maha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, quien con la antorcha del conocimiento ha iluminado mis ojos con la antorcha del conocimiento. Mis ojos están oscurecidos. Entonces necesitamos la antorcha del conocimiento del maestro espiritual y por eso le ofrecemos reverencias. En el verso 19 se dice que cuando una persona envidiosa comete una ofensa ante una gran personalidad, siempre se le castiga del modo que se ha mencionado. O sea que hemos de ser muy cuidadosos. Ante la tendencia a criticar. Porque no sabemos lo que hay en el corazón de los devotos. No sabemos lo que hay. Pero si observamos, sí que podemos ver lo que hay. Lo que hay es devoción. A veces todavía salen las impurezas, como cuando hacemos el ghee, metemos la mantequilla en el fuego. El fuego es el servicio devocional. El servicio devocional actúa como el fuego que purifica el corazón del devoto. ¿Y qué pasa? Que a medida que ese fuego va creciendo y va incrementando, van saliendo las impurezas, que a veces están, no son tan visibles. Cuando llegamos a la conciencia de Krishna, muchas veces nos sucede que decimos, va, pues yo ya estoy bastante limpia. Me gusta el vegetarianismo. Yo, por ejemplo, no era vegetariana totalmente porque no conseguía arreglarlo todo en mi vida para ser vegetariana, aunque quería, pero no podía. Pero tenía, me gustaba y yo pensaba, ah, pues yo ya estoy bastante encaminada, ¿no? Me gusta el vegetarianismo y tal. Nos queremos más avanzados de donde estamos. Pero a medida que vamos ofreciendo servicio devocional van saliendo esas cosas, ¿no? De repente una actitud que dices, uy, ¿esto? ¿Esto de dónde sale? Y es que vamos haciendo servicio devocional. El servicio devocional purifica el corazón. Y para que purifique, ¿qué quiere decir? Es que cuando Prabhupada ponía el ejemplo de la ducha, cuando estamos bajo la ducha, hemos estado trabajando en el campo, está lleno de barro, venimos todos embarrados y sucios, ¿no? Y a veces en verano también hemos sudado y estamos sucios. Y vamos, nos duchamos y el agua que sale está marrón.
de la tierra, del barro, ¿no? Y si criticamos a la persona, mira qué sucio, ¿no? ¿Por qué miramos como el vaso, ¿no? Que está medio lleno o medio vacío. No, no está sucio, se está duchando, es una persona limpia, otra no se ducharía a lo mejor, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que ponía Prabhupada, debajo de la ducha, está ya limpiándose. Entonces, el devoto, cuando se ocupa en servicio devocional, el poder del servicio devocional, el deseo de satisfacer a Krishna, limpia el corazón, porque eso es lo que somos, sirvientes eternos de Krishna. Y a medida que ese deseo incrementa, las cosas externas no nos afectan. Puede que nos estén insultando, que nos estén criticando, o que se disgusten con nosotros, o que nos quiten algo que teníamos ahí en su sitio y que de repente desaparece, pero no te afectan estas cosas. Porque, dices, bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Por supuesto, queremos que el servicio funcione bien, ¿no? Si una cosa se va de su sitio, como por ejemplo, es igual, pero a veces desaparecen las cosas de su sitio, ¿no? Pero bueno, ya lo solucionaremos, pero no nos afecta de la misma manera. Todas estas cosas externas. Sabemos que son cosas temporales. Y esas son las impurezas, como cuando hacemos el ghee, que lo hemos puesto encima del fuego. Toda la mantequilla está ahí en el fuego. ¿Tú has hecho alguna vez ghee, Teresa? No. Nunca, es muy bueno. He comido, ¿eh? Has tomado ghee, sí. Pues es muy bonito, ¿no? Pones ahí la mantequilla bajo el fuego. La olla debe tener un fondo gordo para que no se queme la mantequilla. Y el fuego se pone a fuego lento. Poco a poco. Las cosas de palacio van despacio. No podemos llegar a la perfección espiritual de la noche a la mañana, ¿no? Y el servicio devocional funciona así. Paulatinamente el corazón se va limpiando. Igual que cuando ponemos la mantequilla en el fuego, en la olla, a fuego lento, se va derritiendo. Los trozos, si son a veces, son trozos, a veces es mantequilla comprada, que viene en trozos o rectangulares. Al principio tiene ahí, están rectangulares, luego se van redondeando por los lados y poco a poco se van derritiendo y ya se vuelve toda una masa blanda. Y sigues. Entonces, las partes sólidas de la mantequilla se vuelven como espuma. Empieza a hervir eso, la parte sólida se manifiesta en la espuma. ¿Y qué sucede? Que la espuma se va solidificando. Y sigue hirviendo la mantequilla y toda la espuma se va solidificando en la superficie. ¿Tú lo vas retirando? Y lo vas retirando con una espumadera. Uh-huh. Y esos son los sólidos de la mantequilla, las impurezas se las llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte más densa de la mantequilla. De hecho, es la parte que más colesterol y más... por eso el ghee es algo tan sano, porque todo lo más burdo se le ha retirado. Y entonces, a medida que lo vas calentando, se vuelve dorada, traslúcida. Es precioso el ghee. Es muy bonito hacer ghee. Es buenísimo. Si ahora vas a casa, puedes intentarlo. Sí, compras dos o tres paquetes de mantequilla, lo pones a fuego lento y así podemos cocinar de la mejor manera. El ghee es un alimento muy, muy preciado. Y eso es lo que nos sucede con el servicio devocional. Sin darnos cuenta, sobre todo viviendo en la compañía de devotos, sin darnos cuenta estamos haciendo servicio devocional. Ya sea que vengamos con la intención de hacer servicio devocional, e incluso aunque no vengamos con esa intención, hay personas que sí, hay personas que a lo mejor no forman parte de la comunidad de devotos, pero dicen, bueno, yo vengo a beneficio. Yo vine así, por ejemplo. Yo, bueno, pues voy a ver qué es esto y me voy a aprender algo de aquí, ¿no? Seguro que me voy a beneficiar. Mi intención a lo mejor no era hacer servicio, pero por estar ya eres uno más que está cantando, uno más que está bailando, uno más que hace alguna aportación a la comunidad. Y eso va limpiando el corazón, va reblandeciendo el corazón. Y el corazón del devoto se vuelve muy blando. Aunque Prabhupada mencionaba al devoto que en casa como una ovejita y en el campo de batalla como un león, refiriéndose al Sankirtan, ¿no? Que los devotos en el templo son como ovejitas, en el sentido de que somos sirvientes de Krishna y hacemos lo que hace falta. No es que no vamos a pensar cómo hacer las cosas, cómo mejorar, si hay algo que no funciona, podemos... Bueno, es nuestro deber. Dice, tenemos... ¿cómo es? Tenemos el derecho a cumplir con nuestro deber, pero no al resultado, ¿no?
tenemos derecho a dar nuestra opinión, no a que se nos acepte, a lo mejor no se va a aceptar o no se va a entender nuestra opinión, eso es posible, porque todos somos muy diferentes. Estaba leyendo ayer que no hay dos copos de nieve idénticos, no existen dos copos idénticos. Daba toda la explicación química y científica. No existen, todos somos diferentes. Podemos dar nuestra opinión, podemos participar, a veces se va a aceptar, a veces no, pero nosotros seguimos hacia adelante. Entonces esa actitud va limpiando el corazón. Y el devoto es así, en el templo ofrece servicio, es manso, no, en general. Luego cada uno tenemos nuestra naturaleza y está bien las personas con carácter también. Hemos de saber qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer. Y también ser cuidadosos en nuestros tratos con los devotos. Pero en el templo somos sirvientes, es óptimo esa actitud. Y en la calle, Prabhupada decía que somos como leones. En el sentido de que la sociedad está en ignorancia. Y a veces hay que ser un poquito agresivos, ¿no? Si somos así demasiado buenos esperando a que venga la gente a pedirnos, oye, ¿qué es este libro que llevas en la mano? No, va a ser muy raro. Puede ser que aparezca alguien, ¿no? Pero es muy raro. Por eso, acercarse a una persona con un libro es una cierta agresividad, ¿no? Es lo que hacíamos, ¿no? Íbamos a la calle, en los años 80, íbamos a la calle, hola, eres de aquí, ah, tal cual, pum, y cuando se daba cuenta ya tenía un libro en la mano. Es un tanto agresivo ese. Pero es igual que el bisturí en las manos de un cirujano. Estamos enfermos, tenemos un tumor, tenemos una dolencia, y el cirujano con el bisturí abre, saca el tumor, lo corta, lo saca y luego vuelve a cerrar. Se explica que el bisturí en mano de un cirujano cura, y el mismo cuchillo, el mismo bisturí en manos de un asesino es lo más peligroso. No sé por qué cuando leía este pasatiempo de la diosa Kali con sus secuaces tirándose las cabezas de los dacois como si fueran balones y bebiendo la sangre que salía de los cuellos, me he acordado del Sankirtan. Me he acordado a lo mejor porque estamos en el mes del maratón, que de alguna manera u otra tenemos que participar. A que se Maharaj está ahí sentado, parece que está pues mandando libros a toda España, distribuyendo los libros de Srila Prabhupada. Entonces esa es la clase de agresividad. La gente está muy acomodada en su posición, en su entorno, en su apartamento, con su familia. Y si les vas a decir, mira, tengo un libro para ti, no quieren saber nada, no tengo tiempo. ¿Para qué tantas máquinas, tantas prisas, si no tenemos tiempo? Entonces el devoto siempre encuentra alguna fórmula, una manera u otra, para que los libros, el conocimiento trascendental, llegue a los corazones de la humanidad que está sumida en la ignorancia. Y si tenéis alguna pregunta o algún comentario o algo que añadir, Ambarís, Prabhu. Estás hablando muy bien. Podemos leer los versos. Bueno, voy a hacer una pregunta, pero bueno, no es que sea concreto de lo que hemos leído, pero sí es lo que algo estaba diciendo. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la tendencia, si es que hay una tendencia o una línea en los devotos, sobre informarse, ¿no?, o reflexionar sobre las cosas del mundo material? Pongamos, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿La qué? La inteligencia artificial, mm-hmm. o el efecto que hace en la sociedad las tecnologías, por ejemplo, 5G, no en la sociedad, en nuestros propios cuerpos, etcétera, etcétera. Porque, claro, viviendo aquí en el templo, es que te puedes olvidar de todo y es maravilloso, ¿no? Claro, cuando vas al mundo, pues bueno, yo ahora me iré y voy a comenzar a dormir en mi cama rodeada de wifi, de cantidad de... que yo no puedo dormir bien porque, ¿no?,
toda alteración. Entonces, bueno, la pregunta es, la tendencia o la línea es a obviarlo, porque, por decir, tampoco no puedo hacer nada, o sí que os juntáis a veces para hablar de cómo está el mundo y cómo van las cosas, porque en cualquier momento nos pueden llamar aquí a la puerta y decir, bueno, os ponéis este chip, por ejemplo, ¿no? Y decir, pero ¿de qué va este, no? Por ejemplo. Depende de la persona, depende de los devotos. Hay personas que tienen una tendencia, que ya la tenían, y que tienen una tendencia y un servicio que se requiere estar bien informado de todo lo que está sucediendo. Y hay personas, pues, que tienen otra naturaleza. Pero podemos ver, por ejemplo, ahora, en relación a lo que has dicho del chip, de que si nos van a meter un chip y vamos a ser todo como robots, siempre van a saber dónde estamos, que ya saben bastante, porque con el móvil en la mano, todo el mundo tiene móviles hoy en día, ¿no? Pero bueno. Se puede encontrar una persona por el móvil. Lo sé porque, por lo menos, uno de mis hijos tiene un iPhone y cuando se le pierde, alguna vez se le ha perdido, pues lo pueden encontrar con el iPhone de su esposa. No lo desconectas, con el iPhone lo desconectas, con el Android sí puedes desconectar. Sí. Entonces, bueno, eso ya está ahí en cierta medida, ya estamos todos más o menos computados. Pero, por ejemplo, cuando tuvimos el principio de la pandemia y durante la pandemia, pues empezaron el tema de las vacunas, ¿no? En relación a que igual nuestra opinión, porque, pues bueno, habrá opiniones muchas. Yo sé en templos que, bueno, aquí ha venido una devota, Kishori Priya, por ejemplo, ella estaba en, bueno, no vamos a mencionar el templo, da igual, pero estuvo en un templo. Y cuando empezó la pandemia, y le gustaba. Ella ahí daba clases a las devotas jóvenes que estaban empezando su conciencia de Krishna y tenía un servicio que le iba muy bien con su naturaleza, funcionaba estupendamente. Y me parece, eso es lo que he entendido, que estaba contenta con ese servicio. Ella así me lo expresó. Pero la cuestión es que en el templo pusieron el decreto, es que además falleció uno de los devotos del templo, no sé si me parece que era el presidente, si no me equivoco, falleció del COVID. Entonces. No, de cáncer. Ah, de cáncer, vale, de cáncer. Pero murieron 5 devotos en cuando hubo el funeral del presidente, dicen que se contagiaron, murieron 5. Ajá, sí, fue cuando falleció el presidente que había fallecido de cáncer, fueron al funeral. Y claro, ahí se contagiaron 5 que murieron. Entonces la cuestión es que se decretó en ese templo que todo el mundo tenía que estar vacunado. Era al principio de la pandemia. Se habían muerto 5 personas en tu casa. ¿Eh? Lo podemos comprender, podemos ponernos un poquito. Puede ser que yo tenga mi opinión, que no me he vacunado, pero puedo ponerme en los zapatos de una persona que tiene que dirigir un centro, que se te han muerto 5 personas, y dices, ya, a ver si nos van a cerrar aquí, ¿no? Entonces, si queremos comprender, podemos comprender, ¿no? Hay variedad de opiniones. Sí, comprender siempre se puede comprender. Sí. Ahora bien, pues Kishori, esta devota, dijo, no, pues yo no me quiero vacunar, y se fue. Fue a otro templo. Entonces, pues, como decía antes, no hay 2 copos de nieve iguales, y tampoco hay 2 humanos iguales. No hay 2 almas iguales, somos todos individuales. Irrepetibles. Entonces, la forma en que vamos a reaccionar unos y otros es impredecible según la naturaleza de la persona. Y hay muchos compañeros que, pues, como parte de su lectura diaria, pues están leyendo las noticias de la prensa, sobre todo si tienes que, ¿no? Tienes que tratar con este mundo. Y hay personas que a lo mejor, pues, que no sabemos mucho de lo que pasa en nuestro alrededor. Sí, qué suerte. A veces pensamos, pues qué suerte, a veces pensamos, bueno, pues también está bien saber un poco, ¿no? Como tú dices, está bien saber un poco. O un poco más de lo que sabemos, de lo que está sucediendo. Pero eso es algo muy personal, de cada individuo. Somos libres. Si no hay. Y el bhakti es algo que se practica voluntariamente.
y la naturaleza que va a tener cada devoto la va adoptando de una manera voluntaria. El amor no es algo forzado y el bhakti es el yoga del amor. Estamos aquí para llegar a desarrollar amor por Krishna. Entonces, donde hay amor, hay libertad. Aquí, como decía esta invitada que le preguntaron dos o tres veces y contestó diferentes cosas, no sé si es que por lo que fuera, ¿no? Al principio me dijiste que iba a estar un mes. Y luego, al final de la tarde, tenía una conversación aquí, y dice, bueno, puede ser que me vaya mañana. No lo sé. O sea, sí, ¿eh? Ahora se ha ido a comprar cosas. Somos libres. Para aquí. Sí. Somos libres. No hay una puerta con candado que nos impiden salir, ¿no? Similarmente, nuestras decisiones y cómo... Hombre, hay unos deberes, esto es una comunidad, todos tenemos alguna función que cumplir. Sea la que sea, pero todos tenemos una función. Pero esto es algo muy personal, como te decía. Está bien estar informados, estamos en este mundo y es bueno saber dónde estamos. Puede ser de gran ayuda para salir de aquí también. ¿Cómo para salir de aquí? Para salir de este enredo material. Saber dónde estamos, si sabemos dónde estamos, puede ser un ímpetu. Como ha sucedido, y sucede hoy en día, ¿no? Cuando vienen estas calamidades, la gente, lo vimos. Aquí vinieron, sobre todo al principio de la pandemia, vinieron dos señoras en diferentes momentos, de Madrid las dos, que ya estaban hasta aquí, como me decías. Dices, estoy harta de vivir en medio de una ciudad. Pues estas señoras igual. Se creían que ya era el bhakti, porque ellas visitan el templo de Madrid y tal, les gusta. Bien con su coche, bien, ¿no? Bien preparadas en la vida. Pero al poco tiempo, pues no sé, estuvieron aquí un tiempito y se fueron, ¿no? Pero el bhakti es algo que se practica con alegría y es voluntario. Y cómo vamos a reaccionar unos y otros, eso depende de nuestra propia personalidad. No sé si queréis añadir algo más. Pues nada, lo dejamos aquí. Srimad Bhagavatam ki, Nita y Word Premananda.